Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con la clase. Bueno. Una pregunta, profe. Adelante. Solamente quiero confirmar eso. Por ejemplo, para las respuestas cortas en afirmativo, ¿verdad que nunca se contractan? Usualmente no. Usualmente solo contestamos yes, I am. No, I am not. Yes, she is. O yes, she. O yes. O no, she isn't. En ese caso, sí, en la negativa, sí, ¿verdad? No, she isn't. Solo en los positivos, si nunca se hace o si se puede hacer. Pues creo que no se hace porque no. Por ejemplo, como la respuesta es she is. Entonces, en ese caso, no necesita ser contractado. Pero si es negativo, sí, ¿verdad? Usualmente, she, no, she isn't. O no, they aren't. Yes, they are. Ok. Es en el caso de las respuestas cortas, ¿verdad? Ok, bueno. Good night to everyone. All right, let's start another English class. Vamos a dar inicio a la tercera clase de inglés, módulo 1. Ok, módulo 1. Okay, class number three. Okay, class number three. Okay. El día de ayer estudiamos un poco sobre el verb to be. Yesterday we studied a little bit about the verb to be. Okay, verb to be. Okay, también estudiamos un poco de cómo realizar preguntas. ¿Alguien recuerda cómo realizamos preguntas con el verb to be en el presente simple? Se cambia la posición del verbo to be al inicio y el pronombre pasa a segundo. Excelente, muy bien. El pronombre o el sujeto
se cambia de posición con el verb to be. Por ejemplo, he is nice. Tenemos el verb to be, que es is. El sujeto en este caso sería he. Entonces cambiamos la posición. Decimos, is he nice? Is he nice? Ok. En la siguiente oración tenemos you are Jean. ¿Cuál es el sujeto en la oración? Tú. Ok. You. ¿Cuál es el verb to be? Are. Ok. Cambiamos la posición. Y decimos, are you Jim? ¿Eres tú Jim? ¿Eres tú Jim? Are you Jim? Ok. En la siguiente está contractada. Sin embargo, ya sabemos que la forma completa es I am. Para comenzar, diríamos, am I happy? Am I happy? Y aquí tenemos cómo convertir una oración simple a una pregunta. Okay. Por ejemplo, Miss Mirna, ¿cómo sería la número 2? You are. ¿Cómo sería forma pregunta? Sería, are you? Excellent, are you? Y así sucesivamente. She is she? We are we? También tuvimos estas oraciones. ¿Alguien se recuerda la número 2 cómo era en pregunta? We are students in England. Are we students in English? Excellent. Are we students in England? They are pens for the teacher. ¿Cómo sería la forma pregunta? Are they pens for the teacher? Are they pens for the teacher? Perfect. It is a ship. ¿Cómo sería la forma pregunta? Is it a ship? Perfect. And I are fine. Are Ann and I fine? Excelente. Fine. Número, así es. La número 6. You and Edward are drivers. Are you and Edward drivers? Excelente. Are you and Edward drivers? Perfect. Vamos con la número 7. The class is big. Is the class big? Excelente. Is the class big? Number eight. The dog and the cat are black. Are the dog and cat black? Excellent. Muy bien. Are the dog and the cat black? The cat black. Excelente. Esa es la forma pregunta. Ok, tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, am I happy? Yes, you are. No, you aren't. Is he 16? Yes, he is. No, he isn't. Is the ball yellow? Yes, it is. No, it isn't. Are you French? Yes, I am. No, I am not. Are you students? Yes, we are. No, we aren't. Are the boys at home? Yes, they are. No, they aren't. Okay, aquí están algunos ejemplos de respuestas cortas en inglés. Respuestas cortas en inglés. Yes, we are. No, they aren't. Yes, we are. No, we aren't. For example, yes, he is. No, he isn't. Are you Salvadorian? ¿Es usted salvadoreño? Are you Salvadorian? ¿Cómo podríamos contestar? Yes, I am. Yes, I am. Ok. Are you Mexican? No, I am not. No, I am not. Perfect. Ok, muy bien. Are you student? Are you a student? Yes, I am a student. Yes, I am. Okay. Muy bien. Ok, ¿cómo convertiríamos estas dos frases en pregunta? Is Rome capital of Italy?
Excellent. Is Rome the capital of Italy? Excellent. Is Rome the capital of Italy? ¿Cómo podría ser la respuesta? Yes. 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 Rome is the capital of Italy. Excellent. Yes. Rome is the capital of city of Italy. Sorry. Oh, yes, it is. Yes. Yes, recuerden que it puedes, es un sujeto o un pronombre que puede ser reemplazable por un lugar o un animal. Okay. Continuamos. ¿Cómo podríamos hacer esta pregunta? Are you from France? Are you from France? Are you from France? Are you from France? Yes, I am, or no, I'm not. Yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No, I am. Some franceses? No, no. Okay, no, I am not. We are no, Salvadorian. We are Salvadorian. Okay, ¿cómo sería esta? He a footballer. Is he a footballer? Perfect. Is he a footballer? No, he isn't. He practiced another sport. The apples green. Are the apples green? Excellent. Are the apples green? Are the apples green? Porque son plurales, ¿verdad? Si fuera singular, en este caso sería, is the apple green? Como está en plural, utilizamos are. We in the class. Are we in the class? Are we in the class? Perfect. Yes, we are. Okay, here, is it Putin's dog? Yes, it is. Okay, también tuvimos este ejercicio de, donde íbamos contestando, perdón. Digamos, contestando o haciendo la pregunta dependiendo del contexto. En la número uno, ¿alguien recuerda? ¿Es she Jessica? No. No, she's not. She is Linda. She is Linda. Number two. ¿Eres tu gerente? Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Number three. Is he Thomas? Is he Thomas? ¿Es el Thomas? No, he's not. No, he's not. He is Jose. Excellent. Muy bien. Excelente. Con la número cuatro. They, Francisco and Alan. Are they Francisco and Alan? Perfect. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Five. Are you Marcela and Carla? Excellent. Are you Marcela and Carla? No, we are Maria and Carla. Excellent. Good job. Ok, aún no. Bueno, antes de ir a la práctica, vamos a estudiar un poco el alfabeto. Ok, el alfabeto en inglés. Ok, solamente un segundo. Ok, vamos a ir diciendo letra por letra, y después la vamos a ir haciendo ejemplo. Tenemos, esta es A. 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 B. 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 C. D. C. D. D. E. E. F. 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 G. G. H. H. I, J, L, M, N, O, P,
O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, nuevamente. A, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. One more time. A, B, C, D, E, F, G. Una vez más. A, B, C, D, E, F, G. Excellent. H, I, J, K, L, M, N. Okay, one more time. H, I, J, K, L, M, N. Good. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, vamos aleatorio. Z. G, perfect. I, K, M, Q, Y, C. Okay, la Z lleva una pequeña vibración. Y es Z. Sí. Porque si no lleva vibración, entonces me está diciendo C. Sí. Ok. U, X, W, C, Z, K. Okay, good. Okay, vamos con Mr. Germán. ¿Cómo se dice esta letra? G. G, perfect. Mr. José Arnoldo. Sería X. Esta es, se pronuncia I. Como el pronombre, I. I. Exacto. Por ejemplo, vamos a suponer que son las 6 de la mañana, se levanta y se golpea en la esquina de la cama con el dedo pequeño del pie. Entonces, I. Entonces, para acá. I.
Excelente. I. Ok. Miss Jennifer. ¿Cómo se dice? Jennifer Pérez. ¿Cómo se dice esta letra? Q. Q. Perfect. Miss Mirna Dinora. ¿Cómo sería esta letra? W. Excellent. W. Carlos Mengíbar, ¿cómo sería? Mr. Carlos, ¿cómo sería esta letra? X. No, esta es X. Ah, sí, pues X. Sí, perdón. X. Z, perfect, perfect. Z, excellent. Ok, Miss Marianne Rodríguez. A. Excellent. Mr. Juan Salmerón. E. I'm sorry? E. E, perfect. Mr. Hugo Recinos. K. K, perfect. Wendy, Miss Wendy Ramírez. My teacher. ¿Cómo se dice esta letra? No la veo, teacher. La letra N en inglés. ¿Cómo decimos en inglés? Ok, la letra N, ¿cómo se diría, chicos? N. N. Ok, Mr. Carlos, ¿cómo sería esta? Sorry, teacher. No, no se preocupe, don't worry. Why. Why, perfect. Why. Ok, Mr. Raquel, Miss Raquel García. Esta. H. H, perfect. Ok, muy bien, excelente. Veo que asimilaron muy rápido el alfabeto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a repetir la última vez. Ok, 1, 2, 3, action. A. E. Perfect. Z, excellent. Very good. X. Okay. Ahora. Y. Okay, ahora. Vamos a. Ahora es su turno. Okay. Ahora ustedes le van a preguntar a su compañero cuál es su apellido. Last name. Last name. Ok, y last name. Last name, ese es apellido. Last name. What is your last name? Well, okay, my last name is González. That is my last name. Ok. My last name. Ok, y después vamos a deletrearlo. El apellido de nuestros compañeros. ¿Cómo se deletrea el apellido de nuestros compañeros? Ok. Ok, el propósito es que podamos deletrear nuestro apellido y el apellido de nuestros compañeros.
Repítame el Leiva. Sería el. Ajá. Sí. A. B. Falta una. Leiva. El. I. A. B. A. La I la pronuncia igual que la A. Entonces sería el I. I. I, correcto. B. B. A. A, hoy sí. Ajá, ajá. Sí. Leo Gómez. Sí. Griega guay. Así se pronuncia guay. Y la S sería. S. X. Sí, S. Así se pronuncia la letra. Practice. Vamos a practicar. Usted me va a decir su apellido. Yo le voy a preguntar cuál es su apellido en inglés. What is your last name? Y usted me va a responder my. Que no sería al revés. Que no sería al revés. Yo te preguntaría y yo te, porque yo anoté tu apellido. ¿O era el mío? ¿De los dos? Vamos a ver cómo se escribe. Aquí hay que averiguar. Va, el suyo es F. Ah, pues sí, así es. My partner es, last yo le decía. Name. My partner yo le decía. Last name is. Se lo voy a. Es my partner last name is. Espéreme. My partner is. My partner's last name is Marquez. Espéreme. My partner last name is Flores, sería mi caso. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Sí. Vale, así vamos, y así decimos el apellido de mi compañero o compañera es. Y ahí está. My partner, last name is Flores. Ajá. Ahí estamos. Okay. Y Flores. M-A-R-Q-U-E-C. El mío. Marcos. Ajá. Márquez. El tuyo es F L O R E S. Sí. Le di el más corto porque el más largo era muy grande. Fíjese que los míos los dos son largos. Por ah, sí. Márquez. No, pero son cortos, Márquez, es corto. Márquez, ajá, es el corto y es el que más uso. Ajá. Yo uso el Mengíbar. El Flores es poco. Más fácil el Flores. Ajá. Sí. Es que las últimas letras a veces la como la W, ¿verdad? W. Uh-huh. Son las más complicadas. ¿Y no he escuchado una canción? Sería P-R-C, el suyo. Sería I, M, M, la I es I. ¿Y la F cómo se pronuncia? Se me ha olvidado. La F, F. 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 En la E sería I, E-R. Ajá.
La J, ¿cómo se pronunciaba? Y se me olvidó ahorita. J. J. Ajá. Espérame que yo me equivoqué. Jennifer, sería el mío. J. La suya, ¿verdad? Ajá. Sí, J. Con J o con, así con J. Con J. Con J. J, sí. Ajá. J, sí. Sería J. J. I. J. I. Pues I. M. 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 Ajá. La F. I. Espérenme. No, porque lleva una I latina. I. Ajá, sería I. I. F. Ajá. F. I. ¿Mande? Ajá, luego de I. I. R. I. R. Ajá. R. Y en el apellido sería P. Contestar a tu hermana que no puedo contestar. Por favor. Sería P. P. Espérame, P. Ajá, P. I. P. R. I. R. I. I. C. P. R. C, vea. Sí. P. R. C. Sí. Ajá, que sería la Z. Sería el suyo, el suyo sería doble. W. Ajá, do, W. 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 I. I. Ajá. I. Ajá. I. La E se pronuncia I. Sí, la E se pronuncia I. I. I sería A, B, B. Aquí lo tengo. Ay, va. Ah, vaya. Entonces sería. Los de ahora, bueno, la tarea 2 solo eran 3, ah, no, 5 preguntas. Ya. Yeah. Okay. Ya regresamos. ¿O? No, aún no. Ah, ok. ¿Ya finalizaron? Sí. Sí, el apellido de ella es muy largo. Rodríguez. Sí, el de ella es Franco y es corto. No, está corto. Rodríguez. Ni modo. Ok, regresamos a la reunión principal. Ok, welcome again. Ok, estoy escuchando algunos y en algunos casos confundimos las vocales. Por ejemplo, la A, ¿cómo se dice A en inglés? A. 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 Good. Ok, A. Let me see, how about this? E. E, perfect. This one we said. Hey. Hey. Okay, good. Hi. Perfect. Let me see. How about this? G. 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 J. 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 Q. 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 Perfect. Okay, muy bien. Ok, ahora vamos a pedirle a, vamos a ver, a Mr. José Arnoldo y Mr. Oscar. ¿Cómo se deletreaba el apellido de su compañero? Ok.
Arnoldo, what is your last name? O solo le digo, ¿hacemos la conversación o solo le digo? ¿Puedes hacer la conversación? ¿Perdón? ¿Podemos hacer la conversación, padre? Sí, sí, claro que sí. Arnoldo, what is your last name? My last name is Sánchez. La pronunciación del apellido sería is A-N-C-H-E-Z. Ahora yo le preguntaría a Oscar, what is your name? Last name? My last name is Reyes. R-E-Y-E-S. Perfect. Thank you very much. Okay. Miss Fabiola and Miss Marianne Rodriguez. Okay. Sería igual como con una mini conversación. Okay. What is your last name, Fabiola? Yes, my last name is Franco. Is F-R-E-N-T-O. What is your last name? Can you repeat it again? ¿Podría repetirlo? My last name is F-R-E-N-C-O. La letra con la vocal A se confundió. Nuevamente, F, exacto. F-R-A-N-C-O. Perfect. Okay, very good. And What is last name, Miriam? Maria? My last name is Rodriguez. R-O-D-R-I-D-U-E-Z. Z, perfect. Very good. Excellent. Vamos con Miss Raquel and Miss Jamie. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ok, el deletreo de sus apellidos. Vaya, mi nombre, mi apellido es García. G-A-R-C-I-A. Perfect, excellent, good job. Mi apellido es Flores. Ajá. F. L O R E S. Excellent. Good job. Okay. R. Perfect. Vamos con Mr. Juan Salmerón and Karina Hernández and Patricia Argueta. Solo una consulta, teacher. Nosotros lo hicimos de otra forma. Le preguntábamos el apellido. Y nosotros delegamos el apellido de la persona. Excelente. ¿Cómo lo hacemos? También así. What is your last name, Salmerón? My last name is Salmerón. Is S-A-L-M-E-R-O-N. Good. Excellent. What is your last name, Patricia? My last name is Argueta. It's A-R-G-U-E-T-A. Yes. Okay, can you repeat it again, Mr. Juan? Can you repeat it again? Escucha como entrecortado, teacher. Si podría repetirlo. ¿El apellido? Sí, por favor. Argueta, ¿verdad? Yes, sir. A-R-G-U-E-T-A. Excellent. Good job. Okay. Jennifer and Miss Wendy.
My last name is Gomez. Sería G-O-M-E-C. Okay, good. Thank you. And how about Miss Jennifer? My last name is B-I-R-I-C. Okay, la letra E la confunde con la A. La letra sería, E sería I. I. E. Once again, okay. Miss. Sería. Entonces sería P-E-R-E-C. Excellent. Much better. Excellent. Okay. Good job. Okay, now. Mr. Germán, Miss Sandra, and Mr. Ulises. Okay. What is your last name, Sandra? My last name is Ramos. R A. What your last name? My last name is Gonzalez. G O M C A L E C. And you, Ulises, what your last name? My last name is Cortez. C O R T E Z. Okay, very good. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente actividad. Ok, en la siguiente actividad la vamos a hacer ya como un poquito expandiendo un poco más el vocabulario. Ok, por ejemplo, van a tener que escoger 5 palabras, ok, y deletrearlas. 5 palabras en inglés, la que usted guste. 5 palabras, puede buscar, puede utilizar el traductor, de esa forma también va a incrementar su vocabulario. Ok, y deletrearlas. Por ejemplo, si usted escoge carro, por ejemplo, car, C-A-R. Ok, y de esa forma estamos deletreando y también estamos mejorando el vocabulario. Solo que lo vamos a hacer con un grupo más grande. Ok, trios. Ok, here we go. 5 palabras y las deletreamos. 5 words and we spell it. Well, we spell them.
Vamos a ver. Sería. ¿Y la suya? Carlos. Hola. ¿Cuáles serían las tuyas? Las cinco palabras. Terminando de escoger, estoy. Quiero ver. Vaya, tengo ahorita cuatro. Como no las tenemos que repetir, estoy. Unas que mencionó el compañero ya las tenía. Kiss. Ah, pues kiss. Se pronuncia llaves. Kiss. Ok. Kiss. Adelante, Carlos. Vaya, ya las tengo ya. Se las. Vaya, tengo apple, manzana. Okay. Face, de cara, digamos. Ice, de hielo. Biker, de bicicleta o motocicleta. Bueno, el traductor me lo tiró como bicicleta. Bike. Solo bike. Ah, bike. Vique. Sí. Ah, vale. Bike. Y sofá, que es lo mismo que sofá en inglés y en sofá. Español. Okay. Okay. Las mías serían computer, baby, English, vocabulary y scare. Computer. Computer, computadora, baby, bebé, English, inglés. O-M-E, love, L-O-B-E, shoot, S-H-O-E-S, woman, W-O-M, A, N. Ahí van las cinco. No sé si sí. Y si quieres si quiere repita la última, que eso si no la escuché bien. Woman. W, O, M, A, M. Voy yo. Vaya, ya entró el teacher. Una pregunta, ¿eran cinco por cada uno o es cinco por grupo? Cinco por cada uno. Ah, ok. Bye. Gracias. Vaya, ahora la letra, la palabra cuatro. Podemos poner. Puerta. Door. 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 Sería entonces D. O, uh-huh. O, R. Uh-huh. R. R. Uh-huh. R, sí, R. La palabra cinco. Entonces pongamos ventana. Ventana, window. Ventana, pongamos window. Window. Window, ¿verdad? W. Uh-huh. Uh-huh. Y. Bye. N-D-O-W. Ajá, ok. Vaya, sería. Window. Entonces, W. W. I. W. N. N. I. D. M. D. D. O. O. W. 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 Vaya. Ahí serían las cinco. Uh-huh.
5 palabras. W. Una, dos, tres. 5 palabras. House, table, shoes, door y window. Son 5 por cada uno. ¿Por cada uno? Sí. Bye. 5 diferentes. Así es. 5 diferentes. Así es, dicho. Sí. De esta forma incrementa el vocabulario y practica la fonética. Vaya. Una pregunta es, y los tres tenemos que tener las mismas 15 palabras. Entonces. No. Usted 5, Miss Raquel 5 y Miss Wendy 5. Y así las hicimos igual. Es que yo como así lo entendimos. Había anotado 5. Bueno, entonces ahora que usted ya tiene los 5, le deletrea las palabras. Sus compañeros le van a revisar si no se ha equivocado en alguna letra. Y de ahí ya después pasa a Miss Wendy y después pasa a Miss Raquel con sus palabras. Con diferente, teacher. Dígame. O sea que tengo que hacer 5 oraciones diferentes, o sea, 5 preguntas diferentes. 5 palabras. 5 palabras. 5 palabras, diferentes, sí. Ah, pues lo voy a hacer. Vaya. Vaya, hagamos nosotras. Y... Hola. Con las 5 que escribimos se va a quedar usted. ¿Mande? Hola. Hola. Con las 5 que escribimos se va a quedar usted, Lady. No sé qué dice usted. Yo había escrito 5 antes. Ah, va. Sí, ¿y la compañera? Bueno. Yo había escrito 5 antes. Ah, va. ¿Y la compañera? Ya escribió la suya. Ahorita la voy a hacer, que ya se había entendido. Ahorita estoy escribiendo las mías. Ok. Sean palabras sencillas. Sí, ahorita. ¿Dónde está? ¿Ayer dice yo no dejo yo? H, B, E, 2. ¿Cuántas tiene? Ahorita llevo 3 yo. Ya voy a terminar. Ya escribió. Ajá. Lápiz. Palabras como. La no más corta dice. D, L, E, S, D, A, Y. Nosotros ya hicimos las 5 palabras. Okay, son 5 por cada estudiante. Ajá. Ah,
Las mismas. Cinco en total. Son cinco de mis Mirna, cinco de mis Ana, cinco de mis Catherine, cinco de mis Jennifer. Y de ahí van a pasar cada uno, va a ir deletreando. Si hay algún error, su compañero lo van a corregir. Y ya la detectan. De esta forma, incrementamos nuestro vocabulario. Practicamos el alfabeto y también la pronunciación. ¿Está bien? Ya tengo mis cinco palabras. ¿Qué tal los demás estudiantes? Casi no les escucho bastante a lo lejos. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Ok, ahora no sé si los demás ya terminaron sus palabras. Me falta uno. Ok. Ya. Ok, ¿quién comenzará deletreando las palabras? Voy a empezar yo. Ok, go ahead. La primera palabra es good. Entonces sería G-O-O-D. Perfect. La second is new. M-E-W. Excellent. Next is thanks. Is T-H-I-N-G. Good job. ¿Estará bien? La siguiente es nice, que sería N-I-C-E. Y the finish is strong. F-R-O-N. Excellent. Miss Mirna, good job. Miss Jennifer. Okay. Mis palabras fueron pen, sería P-E-N. La siguiente es white, que sería B-L-I-N-C-O. La siguiente es
sería árbol, ¿cómo se pronuncia en inglés? Tree. 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 Entonces sería she. Tree es con doble E, ¿verdad? Exacto. Exacto. Ok, sería T, R, E, E. La siguiente sería apple. Sería I, P, P, L, E. Y la última sería car. Sería C, I, R. ¿Sí? Perdón. Sí. La última sería car. Ajá, sí. Sería C, I, R. Ok, me está diciendo. Está diciendo SIR. S, I, R. Ajá. La letra sería A. Eight. Sería 8. Sí, correcto, tienes razón. Sería entonces C, A, R. Perfect. Much better. Excellent. Okay. Good job. Miss Ana María. Vaya, la primera palabra sería doctor. Doctor. D O C T O R. Excellent. La segunda sería woman. W O M A M. Excellent. La tercera sería funny. F U M N Y. La cuarta sería animal. A M I M A L S. La quinta sería nice. N I C E. Nine. Perfect. Excellent. Okay, we are finished, right? Muy bien. Miss Catherine Santos. Buenas noches. Buenas noches. Mi primer palabra sería teacher. T-E-A-C-H-E-R. Ok, escuché. La segunda she. Sería pencil. Escuché she, no sé si es teacher. C o H. Ah, es teacher, es T-E-A-C-H-E-R. Excelente, muy bien. La segunda sería pencil. Pencil. P-E-N-C-I-L. Perfect. Good job. La tercera, door. D-O-O-R. La cuarta es window. Window, ok. W-I-N-D. W-I-N-D-O-W-N. Perfect. Good job. Muy bien, excelente. Ok, las felicito a todas. Muy bien. Lo hicieron. Muy bien. Ok, excelente. Ok, vamos a finalizar. Okay, here we are again. Right now, we're going to listen to your words that you chose. Vamos a escuchar las palabras que escogieron. Algunos ya los escuché. Así que vamos a escoger algunos voluntarios para que puedan deletrear las palabras que escogieron. Okay, let's see. How about Mr. Ulises Cortés? Okay. Mis palabras fueron house, H-O-U-S-E, stone, S-T-O-N-E, hospital, H-O-S-P-I-T-A-L, tree, T-R-E-E, water, W-A-T-E-R. Excellent, Mr. Good job. Okay, excelente. Bastante dificultosas las palabras, sin embargo, no se equivocó casi ninguna palabra. Muy bien, excelente. Felicidades. Vamos con Mr. How about Mr. Juan Salmerón?
Bueno, ahí en los que estuvimos, escogimos varias. Digamos, GLAD, sería G, G, L, I, D. Y ahí sería specification, que sería S, P, E, C, I, F, I. Permítame un momento. Lo siento, teacher, es que tenía ahí un inconveniente con mis nenas. Perdón. Don't worry, don't worry. Bueno, me quedé en specification. Sería S, P, E, C, I, F, I, C, A, T, E, O, on. Y la última sería en. No sé si me equivoqué en algo ahí. De momento, muy bien. Ok, thank you, Mr. Juan. How about Mr. Carlos Mengíbar? Your microphone, mister. Your microphone. Buenas. Me he activado. Book. B-O-O-K. House. H-O-O-S-E. Phone. P-H-O-N-I. Pencil, P-A-N-C-I-L, ice, E-C-E. Finish. Okay. Repítame la número dos y la última. Pencil and ice. House, H. Es pencil, creo que dijo, pencil. De lápiz y ice. Ah, la número cuatro es pencil. Ok, ¿cómo es la? Cómo, ¿me podría repetir? P. P-I-N-C-I-L. Ok, en ice. Ice. E-C-E. Ok, al inicio, la letra I, ¿cómo se pronuncia en inglés? I. Excellent, I. Ok, se me dijo. Ok, I. I-C-E, right? ICE. Okay. Good. Okay. ¿Qué tal, Mr. Hugo Recinos? Okay. Number one, umbrella. U M B R E L L A. Number two, English. E-N-G-L-I-S-H. Number three, notebook. N-O-T-E-B-O-O-K. Number four, bedroom. B-E-D-R-O-O-M. Number five, shoes. S-H-O-E-S. Excellent. Okay. No sé si tenemos voluntarios. Okay. Good.
voluntarios. Ok, bueno, continuamos. Carlos Leiva. Ok, Mr., go ahead, please. El audio no activado, compañero. Tato. P, O, T, A, T, O. Bike. B, I, K, E. E. Face. F, A, C, E. Apple. A, L, E. Thank you, Mr. Leiva. Thank you very much for your participation. All the students who participate in this activity. Todos los estudiantes que participaron en la actividad. Ok, vamos siempre en el manual. En el manual vamos a ir a la siguiente página. Ok, hold on. Ok. Vamos a ir a este ejercicio. Lo pueden encontrar en el manual. Ok, me indican cuando ya tengan el ejercicio listo. Escucha. Ready? Encierra un círculo en la letra que escuchas. Ok, bueno, ahora okay. Ustedes van a escuchar cuál de las dos. Voy a, por ejemplo, el número uno, voy a pronunciar una de estas letras y usted tiene que marcar cuál letra usted escucha. Por ejemplo, si yo pronuncio M. Entonces usted tiene que marcar la letra que usted escucha. Ok, ready? M. Exactly. Ok, here we go. Number one. The letter is D. D. Okay, number two, letter P. P. Good. Letter three, number three, K. Okay. En la número uno, ¿cuál letra escucharon? D. D. La D. Good. D. La número dos. D. 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 Number three. K. 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 Ahora vamos al ejercicio 4 hasta el 6. R. Number four. R. Vamos al ejercicio 5. B. And number six, F. Repeat, teacher. ¿Cuál? F, the six. Six. F. F. It's. Ah, aquí está. ¿Cuál letra escucharon en la número cuatro? R. Número cinco. B. Perfect. Number six. F. Ok, muy bien. Vamos a la letra, bueno, del número 7 al 9. Vamos con number seven, letter C. Seven, C. Number eight, D. Number nine, A.
Number 9, A. Ok, ¿cuál escucharon en la número 7? Sí. Sí. Número 8. Número 8. D. Número 9. Hey. Excelente. Vamos a la número 10. You. Ya, ahorita ya me voy. Vamos, hombre. 11. 11. 11. I. I. En 12. J. J. Ok, voy a repetir nuevamente. Número 10. Dijimos que era you. Número 11. I. 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 Y la número 12. J. G. J. J. G había dicho. G. Dijo. No, G. La 12 dijo G. J. 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 Ok, entonces la número 10 sería U. I, J. Ok, ¿a cuántos acertaron? Del 1, G. De 1 al 12. ¿Cuántos tuvieron las 12 correctas? 11. 11, ok, excelente. ¿Cuántos tuvieron menos de 10? ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuántos tuvieron más de 8? Más de 8. Ok, muy bien, excelente. Ok, aquí practicamos un poco el spelling, el deletreo, ok, la pronunciación de las palabras, ok, vocabulario. Ok, good. Excelente. Permítame un minuto. Vamos a tomar la asistencia. Cuando escuchen su nombre, por favor, me regalan un present or here. Ok, miércoles 16. Con Miss Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander Leiva Rivas. Present. Carlos Eduardo Mengíbar Flores. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Mr. Enrique González. Hugo Alexander Blanco Recinos. Present. I'm sorry, present, teacher. Okay. Ok, aquí le tomo la asistencia. Jennifer Pérez Landaverde. Jennifer Pérez Landaverde. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. Present. Present. Okay. Miss Jennifer, right? Y Mr. José Ulises Anaya Cortés. Present. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Stephanie Santos Granados. Present. Marianne Scarlett Rodríguez. Present. Óscar Alberto Reyes Avelar. Present. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Wendy Lizeth Gómez García. Present.
Wendy Ramírez Guevara. Present, pro teacher. Jamie Yamilet Flores Barahona. Present. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present, teacher. Thank you very much. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos con... vamos a continuar practicando el verb to be. Verb to be. Permítame un segundo. Ok. Me indican si puede ver el archivo, por favor. Yes. Ok, thank you very much. Yes. All right, here we go. Vamos a tener esta pequeña lectura, okay, donde está el verb to be. Y dice, I'm 7 years old. I have got a one brother and one sister. They are older. He is 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay. Bríndemelas o mencióneme las oraciones que usted ve en el presente simple del, utilizando el verb to be, pero en afirmativo. I'm. ¿Perdón? I'm. Ah, ok, la oración completa. Ah, toda la, la oración. Sí, por favor. I'm 7 years old. Ok, good. I'm 7 years old. I'm 7 years old. Ok, otra oración que usted identifica utilizando el verb to be. They are older. ¿Perdón? They are older. They are older, excellent. Otra oración en, dígame una oración en negativo. My dad isn't a doctor. Dicen a doctor. ¿Qué más? Tenemos otra. We aren't at school. Ok, excelente. Muy bien. Ok, good. Ahora vamos a marcar las que son verdad y las que son falsas. Dice, he is 7 years old. Entonces, dice que es verdadero. Ahora vamos a buscar la siguiente. His sister is 6 years old. Su hermana. Is false. Is false. Is it false. True or false? False. 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 Ok. False. Muy bien. Excelente. Vamos con. His dad is a teacher. True. Yes. Correct. True. True. Excellent. They are sad today. Están tristes. False. 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 Muy bien. False. Muy bien. Okay. Lo hicimos muy rápido. Okay. En el siguiente ejercicio. Ok, el siguiente ejercicio, tenemos que escoger la, la respuesta correcta. Por ejemplo, número uno, I am 12 years old. I am. Ok, Miss Mirna Dinora, ¿cuál considera que es la respuesta en la letra B? My brother is at university. Excelente. Miss Karina Hernández, ¿cuál considera que es en la letra C? Letter C. He's not good at swimming. Excellent. He is not good at swimming. Muy bien, excelente. Mr. Hugo Recinos, en la letra D, ¿cuál considera que es? Es una pregunta. Is she in the school play? Is she in the school play? In the school play, excelente, muy bien. Is she? La letra E, vamos con Mr. Germán González. Letter E. Sería,
I am short. I am short. I'm short. Perfect. I'm short. En la letra F, Miss Patricia Argueta. Letter F, they. They aren't always late for school. They aren't always late for school. Excellent. Okay, recapitulando. Número uno, I'm 12 years old. My brother is at university. He's not good at swimming. Letter D. Is she in the school play? Letter E. They aren't. Excelente. Okay. Muy bien. Ahora, su misión o la misión de todos es, primero vamos a identificar el error. Toda la, de la letra A a la letra G tienen errores. Tienen errores. Entonces, nosotros tenemos que encontrar y corregir el error. ¿Okay? Vamos a dar 5 minutos para esta actividad. 5 minutos para que pueda encontrar el error y corregirlo. ¿Cuál les dijo que tenía el error, profe? Disculpe. De la letra A hasta la letra G. Ah, todos los ejemplos tienen error. Bueno, aunque la 1 ya está hecha. ¿Qué página es esa? Eso no está en el manual, este es un ejercicio para reforzar el verb to be. ¿Y lo copiamos en el cuaderno o así nomás? Lo puede hacer así nomás, si gusta solo puede copiar la respuesta en su cuaderno. O puede tomar una captura e ir haciéndolo de una vez. Ok. Thank you.
Ready? Okay. Are you ready? ¿Estamos listos o aún necesita un poquito más de tiempo? Yo creo ready. Que sí. Ready. Ready. Okay, good. Okay, vamos a continuar. Okay. Okay, primero vamos a identificar el error. Un segundo. Okay. ¿Cuál es el error en el número 1? Bueno, el número, la letra B. Ya está hecho la letra. I am. En la número, en la letra C. Falta R. 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 En vez de R. 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 Excelente. La letra D. Está bien. Is falta that you? Is that your dog? En lugar de R. Este es el error. Sí. En la letra E. Letter E. Se falta la... El apóstrofe. Ah, el apóstrofe. Como I am. F. Reemplazar. En vez de R, is. Is. En la letra G. La contracción está mala. Sería he, are. He, no, he, dicen. 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 Ok, vamos con la número uno. Sería I'm, ¿verdad? Or I am. Utilicemos la contracción. I'm from Turkey. Ok, en la C. They are. They are. Excelente. En la letra D. Is that. Is that. En la letra E. I'm. Con I'm. I'm perfect. Letra F. My dad is. My dad is. My dad is engineer. Is an engineer. Excellent. And letter G. Isn't. Ok, acá tenemos las formas del verb to be. Verb to be. Verb to be. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento con el verb to be? Creo que no. Ok. Ok, pensemos en dos oraciones utilizando el verb to be, pero una en afirmativa y una en negativa. Dos oraciones, una en negativa y una en afirmativa. ¿Cómo podría ser? Una afirmativa y una negativa. Sería como I am tired. I am not tired. Ok, diferente que no, diferente a la afirmativa. I'm not tired. Ok, I'm not tired. I am tired. Ok. Oración voluntario.
Otra. Sí. Oops. Yo tengo uno. Okay, adelante. My brother is a good doctor. Excellent. My brother is a good doctor. Perfect. Your friends are not ready. Your friends are not ready. ¿Cuál es la forma contractada de are not? Aren't. Aren't. Your friends aren't ready. Muy bien. Las dos formas. Excelente. ¿Otro voluntario? Yo. Adelante. This English class is not boring. The class is very well. ¿Lo podría repetir nuevamente? Lo escuché cortado, ya no. Sería, this English class is not boring. The class is very well. The class is very well. Excellent. Muy bien, excelente. Ok, vamos a practicar un poquito más el verb to be. Ok, para, así es como lo van a lograr manejar al 100% a través de la práctica. Ok, si alguien me ayuda compartiendo el link, ok, que acabo de copiar en el chat de Zoom. Si me ayudan compartiéndolo en el chat de WhatsApp. Ok, cuando me indican si lo pueden abrir. Ok, here we go. Ok, we're going to practice the verb to be. Vamos a practicar un poco el verb to be. Cuando finalice, va hasta abajo y le da revisar preguntas y vemos la nota. No, ya lo ha compartido. ¿Perdón? Nadie lo ha compartido aún. En WhatsApp no lo han compartido. Si me ayuda ahí, por favor, compartiendo. Gracias, Miss Ana Márquez. Ahí está ya. Muchas gracias. Esto va a ser individual. Ingrese a la sala y se puede ir auxiliando con los compañeros. Ok.
my cat is. Scott is. Sí. La segunda. Is o it. Is. Okay. Porque ahí ya tiene el sujeto, ¿verdad? De my cat. La segunda es he is. He is. La tercera es are, porque es mom and dad, o sea, ellos. Pero ¿cuál? La tercera. La tercera es la que dice María. ¿Ah? No. Esa es la número 33. Ah, o sea, lo vamos a ir haciendo en orden, de uno en uno, empezando desde el uno. Sí, sí. Bueno, entonces la uno es la que dice my cat. My cat is black and white. Mi gato es blanco y negro. Blanco. No, sí. No se les escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. La segunda les decía sí. Yo creo que Katherine se salió. Katherine se salió. Ah, ok. Pero ahorita sí se me escucha bien. Sí, solo acercándose al micrófono, sí. Ah, vaya, perfecto. Un poquito más cerca. Vaya, ahora sí me escucho. Así es que un poco más cerca. Ok. Bueno, entonces lo vamos a hacer en orden del 1 hacia arriba. Ajá, sí, del número 1 hasta la 3. Body sería is. Nobody. Nadie. Está, nadie. Nadie está aquí, pero sería singular, ¿verdad? Singular. Sí, porque se trata de él, ella o. John, okay. Mike. No, John, Mike, en vos. Creo que si es plural, sería are. Are. En A. Is why I'm yellow. Sería el huevo. Un huevo es blanco y amarillo. An egg is white and yellow. Rome is the capital city of Italy. Roma es la sería singular. Beans. Sería bean, son frijoles, ¿no? Los frijoles son negros o algo así. Son verdes. Son verdes. Are. They are. Okay. Sería. Are. They are. Ajá. Porque they es plural, ¿no? Luego sigue. I am hungry. Hungry. No sé si from, ¿verdad? Ahí está. Hola. The poster.
Entonces me mandé medicina de vuelvo en 2 meses. Hola, teacher. Es que estábamos en un dilema con un par de dudas que tenemos. Adelante, bien. Vaya, por ejemplo, en la número 7. Nosotros lo hemos puesto como is it the sea blue. Sería is the sea blue. Is. Ahí el pronombre o el sujeto es the sea, la playa o el mar. Ok. Uh-huh. Y lo mismo, bueno, en esta, en la número 11, the bike is from my father. Exacto. O sea, la bicicleta es de mi padre. Uh-huh. Así es. Lo mismo con la siguiente, the poster is from John. Excelente, sí. The poster is from John. Ajá. O sea, no iría is it, perdón, me confundí. Y ajá, y en la 5 grass is green. Así es, no agregamos it porque ¿verdad? ya lo sustituimos con un sustantivo en este caso. Okay. Grass, que es la hierba. Uh-huh. La... Es verde. Uh-huh. Ok. Ok, esa era la duda. Ok. Thank you. Vaya, seguimos. La 13. Is también, entonces. Is. Mm-hmm. I'm reader. Are reader. Sport. Is okay. Is reader. Un cazador, creo que es. Un cazador. ¿Y qué? Cazador, creo que es. El hockey. El hockey. Hockey. Pero okay. El hockey es un deporte de invierno. Ajá. Significa. Estamos winter. Ajá, winter, invierno. Ah, sí, winter. Sí. Hockey es un deporte de invierno. Ah, pues. No, is. Is. Okay, is winter sport. Sport. Ajá. Es un deporte de invierno. Mhm. Uh-huh. Mhm. All right. Hey, Mr. Carlos, uy. Al fin juntos. eso. Cámara, don Oscar. ¿Ah? No quería encender la cámara. Bueno, falta, vamos a la 1. Uh-huh. My cat is. Blanco y negro. O negro y blanco. Uh-huh. Yes. Blanco, bien. Blanco, white. Is inside. Mom. Uh-huh. Mom and dad. Far away. Ah, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Grandma is here. Wait. Grandma is here. Sí. It's here. Mi abuela está aquí. Está aquí. Yes, is. Grass is green. No. Ajá. Uh-huh. It's green. Is. Eja, no es I. No es I. Es A. Si le ponemos I, el plan llega tarde. Entonces es R. Si le pongo R, el plan llega tarde también. El avión. No sé. Yo digo que es is. Está hablando de singular, no está hablando de plural. Vaya.
La otra. Leire. Son Eastbourne. Pues no sé, espero que salgan bien. Todas son hijas. Vas a ver. No, no body is here. Vaya, la 16 es R. Young Mike and Boo. Ajá. La 18, la 17. Dice en H. Dice white and yellow. El huevo es blanco y amarillo. Roma es la capital de Italia. Is... Mindy, déjate. ¿Ah? Nada, no, Mindy. ¿Qué? Ben, no, nada, no, nada. No. Beans is. Beans is. Beans es una fruta, ¿verdad? Beans. Quiero ver. Bien, es R. Es R por bien. No, son frijoles. Quiero ver qué es bien. Frijoles. Vaya, es R. Sí. They are. They are. I am. Silvia is. Queen is. I am. Silvia is. Espérame, espérame, Fabi. Feliz. Feliz. Hey, no puedo. De quién pasó. La 29. He is 7 years old. He is. He is 7 years old, ¿verdad? Sí, he is. María is a girl. La 33. La 34, she is a school sister. La 35, sí. You are in my house. 36, oh, sí. I like it when you are here. Sí. La 37, he is a good food. Beller. La 38, they are from Germany. We are from Germany. La 39, we are from Denmark. La 40, it is hot today. La 41, Tinger is a good dog. It's a dog. It's a dog. It's a dog. Perdón. La... Go, go, run, run.
Bueno, nos vemos, cuídense. Creo que ya nos van a meter a la sala. Ay, ah, no, se me... No, se, ah, sí. Invocaron al teacher. ¿Alguien me invocó? Que iban a pedir ayuda. Es que Menjivar tenía dudas con el botón ese que decía pedir ayuda. Entonces dije que era para invocar al teacher. Okay. Estamos teacher, teacher. Una consulta. Adelante. Fíjense que nosotros hicimos la prueba, pero le dimos chequear respuesta, no le dimos enviar al profesor. No, no, sé no, si no el problema. Esa es. Chequear la respuesta. ¿Cuánto le dio de nota? 10 de 10. Good. Pero, excelente. En pero una me malas, equivoqué. Fue el teclado que dio. Creo que en la 58 fue la que se nos fuimos en strike, quizás, ¿verdad? Quiero ver, en la 58. 50. No, yo no sé. En la 55. O sea, y es lo mismo que la 58. Ahí es Sarah and Derek are at home. Ajá, y puse y, is. Hay que ir un sujeto ajá. compuesto. Están hablando de Sarah and Derek. Si lo, ajá, si Sarah. Si lo sustituyéramos por un pronombre, sería ellos. Sí. Ellos. Ah, okay. Yo me equivoqué they. Con la letra. Con el teclado se fue una R por una E. Tal vez pueden enviar una captura con la nota al vale. grupo. Solo una. Ah, sí. Ok, ¿qué tal les fue en el ejercicio? Al fin, cuando ya finaliza, usted puede darle hasta abajo un botón morado donde dice revisar respuesta y le dará la nota, okay, de su ejercicio y también cuál estuvo mala. Ok, bueno, debido al tiempo vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, comenzamos con Miss Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander. Carlos Eduardo. Present. Fabiola Guadalupe. Present. Germán Enríquez. Present. Hugo Alexander. Hugo Alexander. Jennifer Pérez. Jennifer Pérez, José Arnoldo Sánchez Lemus. Present. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos. Marian Scarlett Rodríguez. Present. Óscar Alberto Reyes Avelar. Patricia Lizeth Argueta Pérez, perdón. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present. Jamie Yamileth Flores Barahona. Present. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present. Ok, well, thank you very much. Ok, muchas gracias por su asistencia a la segunda clase. Ok, vamos, bueno, esta clase, la tercera clase, en esta repasamos un poco el alfabeto y el verb to be. Ok, nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Ok, so see you later. Good see night. Later. Take care. Good night. See you later. Good night. Good night. Good night, good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Una pregunta.
Adelante. Fíjese que cuando estábamos haciendo el ejercicio se me trabó el internet, entonces creo que no me dio la nota, no sé cómo podría ser en ese caso. Tiene que volver a dar cargar al link y volverlo a hacer, eso es lo malo. Ah, ok, o sea que lo puedo hacer ahorita. Sí, lo puedo volver a hacer y al final ver en el botón morado y darle okay. Revisar nota. Vaya, perfecto. Entonces, lo voy a hacer en estos momentos porque sí se me trabó cuando le di para enviar, ¿verdad? Ok, adelante. Pero no me dio la nota, entonces ya ahorita lo hago. Gracias. Ok, no hay problema. Una pregunta, gracias. Teacher. Y al final siempre, bueno, yo siempre solo le doy comprobar, pero no más, no le doy enviar. No, no, es que no importa que no lo envíe. La cosa es revisar, ver las ver los errores. Exacto, para poder tener retroalimentación. Una pregunta, ¿usted está agregado en el grupo de WhatsApp? Sí, sí, ahí estoy. Yo le quería hacer unas preguntas ahora, pero no encontré cuál era el número que tenía. ¿Qué número está registrado? Es 7823. 7823. 1931. Ok, entonces le voy a hacer unas preguntas por WhatsApp. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Le confirmo en el WhatsApp cuando ya lo haya enviado. Ok, está bien. Ok, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Mr. Juan.